Sí, hoy nos toca Cángaro AP, eh, hermoso día, gracias a Dios, y eh, buena convocatoria de las escuelas, por suerte, por ser la primera vez eh, en muchos años que se estaba queriendo lograr esta actividad y bueno, ahora por fin se logró. Justamente resaltábamos en conversaciones con la directora de Cultura que esto es importante porque eh, resulta ser un semillero en cuanto al atletismo. Claro, es muy importante, como ya te comentaba anteriormente, el correr, saltar y lanzar es lo principal en cualquier deporte, así que es la base de todos los deportes. ¿Cómo en otras localidades han sido convocadas escuelas primarias? Eh, sí, eh, se convocaron a todas las escuelas primarias, igual que en otras localidades. ¿Cuáles son las, eh, las disciplinas que se están llevando a cabo? Eh, salto en alto. Salto en largo, eh, lanzamiento del bastón, lanzamiento de la bala y 60 metros llano de velocidad. Como en ocasiones anteriores están los profesores del CEF también participando. Eh, sí, colaborando siempre con nosotros, eh, turnándose en cada localidad, vamos turnando los, los profes, pero eh, todos colaborando. Rosana, ¿cómo están viviendo ustedes desde la organización esta experiencia? No y la verdad que muy contentos porque... Eh, Está dando fruto lo que hace rato queríamos lograr, y bueno, este año pudimos largar el proyecto y, y tenemos buen apoyo de las municipalidades, eso es lo importante por ahí. Eh, la idea era la invitación que nos trajo Rosana, que nos gustó muchísimo, así que desde el Vamos aceptamos esa propuesta. Y sí, ahí convocamos a las distintas escuelas primarias de Garuepe, de las cuales están participando cinco en este momento, que sería la 334, la 539. ...la 762, la 714 y la 372... ...estamos muy contentos de que los chicos puedan venir a participar... ...nos acompañó el día, así que se prohibió el transporte... ...para traerlos a todos de parte del municipio... ...y volver a sus casitas después que sean los ganadores... ...y bueno, después seguiremos compitiendo en otros municipios. Hay escuelas que son eh, urbanas y están participando... ...pero escuelas también que son rurales, que están alejadas. Claro, tenemos eh, tres bastante alejadas... ...y las dos del centro sería de Garuapé... Y sí, la idea es incentivar a los chicos que empiecen a competir, o sea que la competencia yo creo que es lo que le hace a ellos para que ellos se esmeren en mejorar y en practicar y en saber de otras cosas y bueno, y así de esa manera poder competir en otros lugares que sería muy lindo. Además la integración entre los distintos alumnos de las distintas escuelas. Exactamente, ese es otro de los puntos que también se trabajaría con esto, integrar y bueno, la competencia sana, ¿no es cierto? Y el compañerismo de todas las instituciones. ¿En qué predio se está realizando? Estamos acá en lo que es la cancha del bachillerato, comúnmente conocida, eh, con eh, acompañamiento también del bachillerato, que no se dio los baños, ¿no es cierto?, porque no tenemos todavía. Y sí, se previó todo, se pintaron la, los lugares como para que los chicos tengan sus instancias y los distintos atletismos que están practicando.